¡Ay! Hola, Kiyomi, soy Lirioni. En el video de hoy van a poder comprobar hasta dónde uno es capaz de mentir para obtener fama. Ya conocen al chico que estudiaba veterinaria y se hacía el que rescataba animalitos, pero en realidad era todo un show y ahora hasta lo acusan de maltratar animales. Me pidieron que cuente más casos reales que sucedieron en Corea del Sur, que sí los hay, pero hoy les traje el peor de todos. Un youtuber que fingió hasta una discapacidad para ser famoso. ¿Pero será capaz alguien de hacer eso? ¿Hasta cuándo pensaba que podía actuar? Lo que sí, un gran aplauso porque fue un excelente actor. Y eso que no ocurrió hace mucho. En diciembre de 2019 se empieza a viralizar un video de un chico comiendo ramión o ramen, como ustedes lo conozcan, los fideos instantáneos. ¿Qué tenía de especial un video comiendo ramión? Algo tan simple como comer, para este chico, era toda una batalla. Resulta que este chico, que se hizo llamar I'm Tourette, al igual que su canal de YouTube, sufría un síndrome llamado Tourette. O sea, tenía tics. Hacía movimientos o decía cosas involuntariamente y repetidas veces. En el caso de I'm Tourette, hacía ruidos como ¡ay! ¡Oh! Y hacía movimientos bruscos. Los tics dependen de las personas. Hay algunos que gritan, hay algunos que parpadean, que fruncen la cara. Así todo como muy repentino y brusco. Y lo haces sin darte cuenta. El título del video era Mis tics versus el ramión. Y veías que le costaba horrores tratar de comer algo tan simple como el ramión. La gente viendo ese video se quedó como... Y él decía, está todo bien. Ustedes que pueden comer sin problema deberían agradecer. Y veías que se esforzaba para comer. Y decía cosas como, mi sueño es ir a algún cine, pero como tengo tics y no quiero molestar al resto, la verdad que no voy. Que ya está acostumbrado a que se le rompa la pantalla del celular, porque varias veces se fue volando y se terminó rompiendo. Y decía que el motivo por el cual hacía este canal y estos videos es para mostrarle a la gente sobre este síndrome, el síndrome Tourette. Y que seguramente allá afuera hay otros que tengan este síndrome, pero él quería dar el mensaje de que no se sientan avergonzados y que quería ser una fuente de inspiración para ellos. 제 채널을 통해서 용기를 얻으셨으면 하는 바람입니다. ¡Puf! Llegó a los corazones de todos. El video se super viralizó. Tuvo 4 millones de vistas en tan solo un mes. Y suscriptores, ahí viene en cuánto. 100.000, 200.000, 300.000. Llegó a 360.000 en solo un mes. Luego sus contenidos se trataba de él dibujando, yendo a una peluquería, comiendo diferentes tipos de comidas, que realmente son cosas muy cotidianas para todos, pero para él era todo un desafío. A través de sus videos mostraba lo difícil que es tener una vida con tics y te daba esa cosa de querer apoyarlo y te hacía sentir bien verlo que tenga una actitud positiva hacia la vida a pesar de su síndrome. Había comentarios como, eres un ángel que nos dejas un gran aprendizaje en nuestras vidas. En mi colegio te elegí como mi modelo a seguir. Pero claro, cuanto más conocido te haces, más gente te reconoce. Y las sospechas de que quizás esté fingiendo tener el síndrome de Tourette empezaron con un simple comentario en su canal exactamente el 5 de enero del 2020. El comentario decía, no creo que tenga Tourette. Su nombre real es Hong Jong-ho. Vive en Ulsan. Hasta tiene un álbum digital de rap. El más reciente fue en febrero de 2019 y dudo que en tan solo 10 meses de la nada tenga los tics. Fui a la misma secundaria que él y la última vez que lo vi fue hace 10 años y no tenía Tourette. Pero tampoco creo que le hayan aparecido en estos últimos años. A mí me da la sensación de que miente para ganar plata. Un pequeño comentario con un gran impacto. Todos empezaron a debatir, ¿será verdad? ¿Será que está mintiendo? ¿Cómo puede mentir con algo tan delicado? De hecho, habían algunas actitudes un poco sospechosas o poco naturales. Primero, los tics generalmente aparecen aleatoriamente, no tienen una regla. ¿Pero por qué será que los tics de este youtuber hay una cierta regla? Por ejemplo, ¿por qué siempre aparecen cuando termina una oración, cuando justo hace pausas? Segundo, ¿por qué será que cuando come comidas económicas como el arroz, como el ramión, como las arvejas o los tomates cherries, ves que tiene muchos tics y tira todo y vuela todo? Pero cuando come carne, ustedes saben que en Corea la carne es muy cara, no sale volando ni un pedacito de carne y sus tics son mucho más controlados. ¡Oh!
¡Ay! ¡Oh! Ya muchos estaban convencidos de que este youtuber mentía y hacían bromas diciendo: parece que la carne te hace curar los tics. ¿Cómo puede ser? También había un video en donde preparaba un cóctel, no derramó ni una gotita de alcohol. Se lo tomó todito. Tercero, más actitudes sospechosas. Por ejemplo, los que tienen Tourette grave como él, generalmente tienen alguna lastimadura o alguna herida en su cuerpo, pero el youtuber no tenía ninguna marca. Eso era raro también. Y también algo que hay que destacar, no es recomendable utilizar utensilios que sean peligrosos. Pero cuando come ramión, ¿por qué utiliza los palitos de metal? ¿No corre el riesgo de que se pinche el ojo? También utilizaba cuchillos o tijeras como si nada. Ese 5 de enero, los pedidos de una explicación a todo esto empezaron a crecer. Todos estaban: queremos una explicación. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Nos mentiste? ¿Tenés realmente Tourette? Pero ¿qué hizo el youtuber? Desactivó todos los comentarios y deja una publicación en la comunidad de su canal de YouTube diciendo como que se nota que allá afuera hay muchos envidiosos que les da bronca de que le vaya bien y que por eso inventan los rumores. Y que si siguen así, lamentablemente va a dejar YouTube. Después puso todos sus videos en privado, la publicación esa la borró también. Después subió un video diciendo ¡Feliz Año Nuevo! Sin dar ningún tipo de explicación. Después lo borró, puso sus videos en público nuevamente, así como no se entendía lo que quería hacer. Al día siguiente pone en privado de vuelta todos sus videos, pero sube un video dando por fin una explicación. Primero, antes que nada, pidió disculpas y dice que él trata de no medicarse, pero para hacer este video decidió tomar una medicación. Admite que él es Hong Jong-ho, como decía en el comentario, y que hizo un álbum de rap el año anterior, pero le daba vergüenza admitir de que era él, porque las letras de las canciones eran muy atrevidas, muy como quejándose de la vida y demás, y entonces como que no quería revelar este dato de que tiene un álbum de rap. Pero lo que a todos les interesaba era si tenía Tourette o no. Y él afirma de que tiene Tourette, pero que en realidad exageró un poquito más de lo normal para los videos. Para poder apaciguar los rumores, él mostró una prescripción médica. ¿Fue esto lo suficientemente convincente para que lo crean? Primero, antes que nada, la prescripción médica fue hecha el 6 de enero, o sea, el día anterior cuando comenzó el escándalo. Segundo, la dosis de la medicación era súper baja y solo recetado para que lo tome una semana nada más. Después, en una parte del video, trata de aclarar de que él no ganó $50,000 como se rumoreaba, sino casi $8,000. Y para eso mostró la pantalla, para mostrarles la ganancia de YouTube. Pero de paso, cuando muestra la pantalla, se ve que la barra de páginas favoritas está en una página donde explica sobre un medicamento que si tenés Tourette tendrías que conocerlo bien desde hace tiempo. Como veía que nadie le creía, ponía en privado sus videos, después los ponía en público, posteaba algo y después también lo borraba. Encima la categoría de su canal era comedia. Y eso la verdad ofendía a muchos porque, ¿cómo que comedia? O sea, era un canal sobre alguien que tiene Tourette y eso lo llamás comedia. Después en YouTube había videos en donde hacían parodias de él y él entraba y dejaba un comentario diciendo gracias, buen video. Era como que estaba disfrutando la situación. Luego el 10 de enero sube una publicación en la comunidad de YouTube diciendo perdón por desilusionarlos, hasta pronto. Uno cree que con esto, bueno, ya está, el chico se habrá ido de YouTube y listo. Pero prepárense porque esto se pone más loco de lo que piensan. Algo inédito, impensable. El 11 de enero cambia su canal de I'm Tourette por Chenitu. Miren la foto de perfil y el banner. Es él, pero haciendo un cosplay inspirado en un personaje llamado Chenitsu de un anime japonés que se llama Guardianes de la Noche. Se ve que el Chenitsu juntó el Cheni de Chenitsu y el Tu de Tourette. Su movida, la verdad, fue impensable. Pero ahora escuchen su explicación. Les voy a revelar mi verdadero plan. Mi objetivo era hacer una serie de comedia. Como no tengo suficiente dinero, la mejor manera de lograr mi objetivo fue a través de YouTube. Y decidí imitar yo mismo a los actores sin que nadie me diga qué tengo que hacer. La serie tiene 20 capítulos. Tardé 5 años en escribir el guión yo mismo. Iba a haber 12 personajes en total. Cada personaje tiene algo de parecido en mí y en mi vida. I'm Tourette era uno de los personajes y Chenitu es el segundo. Faltan 10 más. Por más que me critiquen, yo voy a cumplir mi objetivo. Si tirarme piedras ayuda a descargar su enojo, adelante. Desde un principio no me importa qué diga la sociedad de mí, así que no les tengo miedo. Ya volveré con otro video. Gracias. Mucho anime vio este chico, ¿no? ¿Qué flashea? ¿Se justifican los videos que hizo? ¿Que fue algo tramado de hace 5 años? Parece algo tramado de hace 5 horas. La gente quedó atónita con esto.
Lo grave de esto es que la gente que realmente tiene Tourette quedó muy afectada y muy dolida. Y también hay youtubers que realmente tienen Tourette y la gente empezó a cuestionar. ¿Realmente vos también tenés Tourette o estás fingiendo? La verdad, todos estaban muy escépticos. Entonces todos los otros youtubers tuvieron que mostrar evidencias y pruebas de que realmente tienen este trastorno para que les crean. Lo más escalofriante de esto es que este youtuber no recibió ningún castigo por lo que hizo. Y además, los $8,000 que había ganado, eso tampoco se lo pudieron quitar, porque no es que esos $8,000 se lo pagó la gente que fue engañada, sino se lo pagó YouTube, porque la gente engañada vio sus anuncios. Así que, como que se quedó con esa plata y tampoco recibió ningún castigo. Más allá de la plata, lo vamos a recordar como el peor youtuber de toda Corea. Y es una lástima porque realmente desilusionó a todos. En fin, les quería contar sobre este caso, que realmente es el peor de todos, me parece. Y el contenido es hasta acá. Espero que te haya gustado. Y si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝이야 미스.